Establecemos contacto en Miami, Florida, con Patricia Andrade, directora de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Venezuela Vigilante. Señora Andrade, buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿En qué se traduce la reacción del gobierno venezolano ante las denuncias del oficial Leamsi Salazar? ¿Allanar la vivienda de su madre en Caracas es miedo o una demostración de poder? Es demostración de poder, es amedrentamiento y además hostigamiento para enviarle como un mensaje subliminal a Salazar, al hijo de la señora, que es más o menos como decirle, controla tu boca, pero creo que la mamá ha mostrado mucha valentía en las declaraciones que escuché, y su hijo obviamente está ya en manos de la DEA. Estamos todos, digamos, todos los venezolanos estamos esperando que si podemos nosotros tener como acceso a toda la información privilegiada que él le va a revelar a la DEA. No, creo exactamente eso, que lo que le están tratando es que estamos hablando de un testigo A1 para la DEA que necesita confirmar ante un gran jurado las graves acusaciones y los delitos graves de narcotráfico que hay en Venezuela y lo sorprendente es que quien digamos que es el número uno del gobierno de Venezuela, como Diosdado Cabello, porque aunque tenemos un presidente que es Nicolás Maduro, realmente quien tiene el control del país se llama Diosdado Cabello. Eso no es secreto para ningún venezolano. Entonces, imagínate que quien gobierna Venezuela, que es lo que todos nosotros como venezolanos decimos, es exactamente una persona que está acusado de número uno en el narcotráfico internacional. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos diciendo todo? Estamos gobernados por una persona que ya la DEA la tenía completamente identificada y ahora les llegó un testigo que es primordial porque fue su guardaespaldas y que le conoce todos los secretos y va a confirmar todo lo que ya la DEA sabe. Es sumamente grave. Ahora, la primera reacción del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, tras conocerse estos señalamientos de Leamsi Salazar en su contra, fue precisamente anunciar demandas contra medios de comunicación, tanto contra el ABC de España, por ejemplo, como medios venezolanos. ¿Podría estar en puerta una cacería de brujas por este caso? Digamos que la va a radicalizar, porque Diosdado Cabello se ha dedicado a eso, a perseguir a periodistas, a que despidan periodistas, a cierre de medios. Siempre, de hecho, su programa de televisión con El Mazo Dando se dedica exactamente a señalar judicialmente quién en ese momento ya está preso. Aquí no hay, digamos, la forma, ya no se cuidan las formas judiciales de detener, de hacer allanamientos. Y en ese programa es donde los venezolanos tristemente nos tenemos que enterar de las últimas detenciones y quién está ya, digamos, en la mira de Diosdado Cabello. Entonces, ya digamos que el anuncio, inclusive que él utiliza un término y llegaré hasta las últimas consecuencias, es porque él lo dice porque tiene todo el poder en la mano, pero él no va a poder silenciar lo que ya se sabe y lo que va a venir de ahí es, yo creo que Diosdado Cabello no duerme desde que sabe que Salazar está en manos de la DEA y lo que va a venir ahora. Recuérdate quién es Salazar, es un testigo privilegiado, no solamente porque estuvo, como dijo la mamá de Salazar, un hombre que amaba al presidente Chávez, que lo cuidó, que realmente le cuidó la vida como guardaespaldas, pero además existían unos nexos bastante estrechos por el grupo del cual viene Salazar para llegar a ser parte de su primer anillo de seguridad. Y es de allí donde pasa a ser también guardaespaldas de Diosdado Cabello. Él se quiso llevar como la joya de la corona, el que fue el guardaespaldas de mi comandante, pues ahora lo será para mí. Y todo tiene este final. Por supuesto que la reacción de Diosdado no puede ser la mejor. Tú no puedes esperar porque lo que viene ahora es sumamente grave. Que la Fiscalía venezolana haya dicho que no va a investigar el escándalo que presuntamente vincula al chavismo con el narcotráfico, ¿cómo deja al país? ¿Cómo deja a los ciudadanos? Mira, recuérdate que Salazar, ¿de dónde viene? Él viene del grupo
formado por un militar llamado Suárez Churio. Él era como, digamos, como un hijo de Chávez. Entonces, Suárez Churio es quien entrena a un grupo de alférez mayores que integraba Salazar, conocido como los hijos de Chávez. Por eso permanecieron, eran de digamos, de lealtad máxima a Hugo Chávez. Entonces, en vista de estos nexos, obviamente, tú ves cómo él, Salazar, era leal a los Chávez. Más cuando hay un cambio de gobierno y él pasa a manos de Diosdado Cabello, y tenemos un presidente, como muy bien describió la mamá de Salazar, que lo que es desabastecimiento, delincuencia, todos los problemas que tiene el país. Entonces, una persona que es formada con unos ideales de revolución y hoy día se encuentra con que es testigo de otro tipo de gobierno que iba en contra a lo que él se formó y lo que él defendió, obviamente, tú puedes ver la decepción. Pero digamos que el Salazar, sí, como no, leal al comandante, leal a su familia, pero no a esta segunda parte del proceso revolucionario. De ahí esa ruptura de Suárez con la revolución.